Hola amigos, aquí volvemos con la segunda parte del amplificador de 30 watts. En este caso ya le hemos pasado una baquelita fibra de vidrio. Por ahí tengo los parlantes, tengo el transformador, una fuente simple para alimentar al reproductor MP3 y pues ahí tenemos en sí al amplificador de 30 watts. En este caso tenemos el diagrama, los materiales y los circuitos impresos en PDF para que lo puedan descargar y puedan realizar el grabado de su baquelita con el método del planchado. Vamos a conectarlo a 220. Lo vamos a enviar audio desde un teléfono celular por medio de Bluetooth. Ahí está conectado, dice el BT Speaker, y lo vamos a enviar audio. Vamos a subir el volumen. Entonces amigos, vamos a realizar este circuito paso a paso. Empecemos con el video. Por acá tenemos lo que es el diagrama para nuestro circuito de 30 watts. Tenemos un transformador de entrada de 220 y una salida de 12 voltios por 4 amperios. Tenemos dos diodos, el 1N5408, dos condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios por 35 voltios. Acá tenemos al TDA2030. Tenemos el potenciómetro de 50 kiloohmios. Entonces, esta sería la etapa de 15 watts. La otra etapa que tengo por acá se va a alimentar de la misma fuente, más 16 voltios, que va al pin número 5. Y el pin número 3 va a menos 16 voltios de nuestra fuente del transformador. Como vemos, el diagrama es el mismo. Tenemos el potenciómetro de 50 kiloohmios. Y hemos agregado un diodo LED con una resistencia de 1 kiloohmio. Esto es para visualizar cuando nuestro amplificador está con energía. Estos diagramas los voy a dejar en la página web para que lo puedan descargar. Y esta sería la fuente simple para alimentar el reproductor MP3 y un ventilador. Se va a alimentar con una fuente de 12 voltios por 1 amperio. Acá tengo el diodo tipo puente, el W04. Este es de 1 amperio, suficiente para alimentar al MP3 y al ventilador. Tenemos un condensador de 2200 microfaradios por 16 voltios y el regulador de voltaje, el LM7809, este es para alimentar al reproductor MP3. Ambos diagramas los voy a dejar en la página web para que lo puedan descargar. Por aquí tenemos todos los materiales que vamos a necesitar para este circuito. Dos TDA2030. Dos condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios por 35 voltios. Cuatro condensadores electrolíticos de 100 microfaradios por 16 voltios. Cuatro condensadores electrolíticos de 47 microfaradios por 16 voltios. Dos condensadores electrolíticos de 10 microfaradios por 16 voltios. Dos condensadores electrolíticos de 4.7 microfaradios por 16 voltios, dos condensadores del tipo poliéster, el 224, cuatro condensadores cerámicos, 104, dos diodos rectificadores, el 1N5408, un potenciómetro doble de 50 kiloohmios, cuatro resistencias de 100 kiloohmios, dos resistencias de 1.5 kiloohmios, dos resistencias de 22 kiloohmios, dos resistencias de 47 kiloohmios, dos resistencias de 1 ohmio y por acá tengo una resistencia de 1 kiloohmio y un diodo LED para visualizar cuando nuestro amplificador esté encendido. Todas las resistencias que estoy utilizando son de medio watt, entonces estas serían los materiales que van a ir en la baquelita. Y para alimentar lo que es nuestro amplificador, vamos a necesitar lo que es de un transformador de entrada de 220 voltios AC o 110 voltios, depende del país donde se encuentren, y una salida de 12 voltios por 4 amperios y otra salida de 12 voltios por 1 amperio. Estas salidas va a ser para alimentar a la tarjeta del amplificador y esta bobina adicional es para alimentar lo que es el reproductor MP3 y un ventilador.
Este transformador ya lo hicimos anteriormente, les dejo aquí abajo el video para que vayan a verlo. Ahí les hemos explicado paso a paso de cómo realizar este transformador. Y también tenemos aquí lo que es un reproductor MP3. Este nos va a enviar audio hacia nuestro amplificador. En mi caso lo voy a utilizar para Bluetooth, también tiene para USB y también tiene lo que es para radio. Este reproductor MP3 viene con sus cables. El cable de 2 pines es de alimentación, que se alimenta desde 9 a 12 voltios. Y estos cables de acá van a ser para enviar audio hacia nuestro amplificador. Entonces amigos, esos serían todos los materiales. Y por acá tenemos lo que son los circuitos impresos. Este sería lo que son las pistas. Este circuito está impreso, lo que es en impresora a láser. El papel que estoy utilizando es papel couché. Este circuito está diseñado lo que es en Eagle. Aquí abajo les dejo el Eagle para que ustedes quizás puedan modificarlo. Las pistas. Y por acá tengo lo que son la máscara de componentes para poder guiarse al momento de soldar los componentes en la baquelita. Recuerden que todos los circuitos impresos están en la página web para que lo puedan descargar. Tanto la máscara de componentes como las pistas. Y por acá tengo lo que es la baquelita. En mi caso yo utilizo baquelita fibra de vidrio. Esta sería la parte del cobre, ya está limpio, para realizar el grabado con el método del planchado. Y en esta parte van a ir los componentes. El tamaño de esta baquelita es de 12.4 centímetros por 8.8 centímetros. Entonces amigos, vamos a realizar el grabado de esta baquelita con el método del planchado. Bien, por aquí ya hemos terminado de realizar el grabado de nuestra baquelita. El grabado lo hice con el método del planchado. Aquí abajo les dejo un video donde les enseño paso a paso de cómo realizar el grabado de sus baquelitas con el método del planchado. Acá van a ir los componentes y por acá tengo lo que son las pistas. La parte del cobre está muy limpio ya para realizar todas las soldaduras. Por acá conectamos para poder poner los puentes y los demás componentes. Primero vamos a conectar lo que son los puentes. Por acá tenemos un puente o jumper. El otro puente va a ir por acá. Ahí tenemos el segundo jumper. Y por acá tenemos el tercer jumper. Y por acá tenemos el cuarto jumper. Entonces amigos, vamos a soldar estos puentes. Después de haber soldado todos los puentes, ahora vamos a soldar las resistencias. Por acá tengo la resistencia de 100K. Tenemos un total de 4 resistencias de 100 kilo ohmios. Miren, ahí tengo la resistencia de 100 kilo ohmios. Sus colores son marrón, negro, amarillo. Por acá va a ir una resistencia de 100 kilo ohmios. Por acá tengo otra resistencia de 100K. Acá tenemos otra resistencia de 100 kiloohmios. Y la otra resistencia de 100 kiloohmios va a ir en esta posición. Entonces ahí tengo ya las 4 resistencias de 100 kiloohmios. También tenemos 2 resistencias de 22 kiloohmios. Ahí tenemos a la resistencia de 22 kiloohmios. Sus colores son rojo, rojo, naranja. Por acá va a ir la resistencia de 22 kilo ohmios. La otra resistencia de 22K va a ir acá en esta posición. También tenemos 2 resistencias de 1 ohmio. Ahí tengo la resistencia de 1 ohmio. Sus colores son marrón, negro, dorado. Esta resistencia de 1 ohmio va a ir acá en esta posición. Ahí tengo a la resistencia de 1 ohmio. La otra resistencia de 1 ohmio va a ir acá en esta posición. También tenemos 2 resistencias de 1.5 kilo ohmios. Ahí tenemos a la resistencia de 1.5K. Sus colores son marrón, verde, rojo. La resistencia de 1.5K va a ir en esta posición. Y la otra resistencia de 1.5K va a ir por acá, en esta parte. También tenemos 2 resistencias de 47 kilo ohmios. Ahí tengo la resistencia de 47 kilo ohmios. Sus colores son amarillo, morado, naranja.
La resistencia de 47K va a ir por acá. Y la otra resistencia de 47K va a ir acá en esta posición. Y por último, por acá tengo una resistencia de 1 kilo ohmio. Esta resistencia es para proteger al diodo LED. Ahí tengo la resistencia de 1 kilo ohmio. Sus colores son marrón, negro, rojo. Esta resistencia de 1K va a ir acá en esta posición para proteger al diodo LED. Estas serían todas las resistencias que van a ir aquí en la baquelita. Ahora sí, vamos a soldar todos sus pines. Ahora vamos a conectar lo que son los condensadores cerámicos, los 104. Tengo un total de 4 condensadores cerámicos 104. Ahí tenemos el condensador 104. Estos condensadores cerámicos no tienen polaridad, así que pueden conectarlo en cualquier posición. Por acá va a ir un condensador cerámico. El otro condensador va a ir por acá. Por acá tenemos otro condensador cerámico y lo conectamos por ahí. Y por acá tenemos el otro condensador cerámico. Miren amigos, ahí tenemos los 4 condensadores cerámicos 104. Recuerden guiarse de su máscara de componentes. Y por acá tenemos lo que es un diodo LED. Estos diodos LED tienen polaridad. El pin más grande sería el positivo o el ánodo. Y el pin más corto sería el negativo o el cátodo. O también pueden darse cuenta en el encapsulado. En una parte del encapsulado, miren, está como cortado o achatado. Ese sería el cátodo y el otro lado sería el ánodo. El LED va a ir acá en esta posición. Entonces el ánodo está a la derecha y el cátodo hacia la izquierda. Voy a soldar estos componentes y regresamos con el video. Ahora vamos a soldar los condensadores electrolíticos. Estos condensadores tienen polaridad. Miren, ahí tengo a un condensador de 100 microfaradios por 16 voltios. De estos condensadores tenemos 4. Estos condensadores tienen polaridad, la parte de color blanco o esta parte de acá, miren, ese sería el negativo y el otro lado sería el positivo. Este condensador va a ir por acá, en esta parte de la baquelita. Aquí tenemos el positivo y hacia arriba el negativo. Por acá tengo otro condensador de 100 microfaradios, lo conectamos ahí. Hacia la izquierda está el positivo y hacia la derecha el negativo. Por acá tenemos otro condensador electrolítico. El positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Por acá tenemos otro condensador de 100 microfaradios. Lo conectamos por acá. El positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4 condensadores de 100 microfaradios por 16 voltios. Y también tenemos por acá 4 condensadores más de 47 microfaradios por 16 voltios. Miren, ahí tengo el condensador de 47 microfaradios por 16 voltios. Igual como les comenté, estos condensadores tienen polaridad. La parte de color blanco sería el negativo y el otro lado sería el positivo. También pueden darse cuenta que el pin más grande sería el positivo y el pin más corto sería el negativo. Este condensador de 47 microfaradios va a ir por acá. Acá tengo este condensador de 47 microfaradios, el positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. Aquí tenemos otro condensador de 47 microfaradios, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Por acá tengo otro condensador de 47 microfaradios, el positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Y por acá cerca nomás también va este condensador electrolítico de 47 microfaradios. El positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha. También tenemos dos condensadores electrolíticos de 4.7 microfaradios por 16 voltios. Miren, ahí tenemos al condensador de 4.7 microfaradios, pero en este caso estoy utilizando por 50 voltios. Pueden utilizar condensadores electrolíticos desde 16 hasta 50 voltios. Es lo recomendable para este circuito. Ahí está, como ven. Por acá tengo el negativo.
y hacia arriba el positivo. Por acá va a ir un condensador de 4.7 microfaradios, el positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha. Por acá va a ir el otro condensador de 4.7, positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Y también tenemos dos condensadores de 10 microfaradios por 16 voltios. Miren, ahí tenemos al condensador electrolítico de 10 microfaradios por 16 voltios. Tenemos dos de ellos, el positivo va a ir hacia arriba y negativo hacia abajo. Acá está este condensador de 10 microfaradios, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Y el último condensador de 10 microfaradios va a ir por acá. Positivo hacia la izquierda y negativo hacia la derecha. Entonces, amigos, vamos a soldar estos condensadores electrolíticos. Como vemos, ya vamos avanzando con el ensamble. Ahí tenemos los condensadores y las resistencias. Por acá tengo lo que son las pistas. Ahí están todas las soldaduras. Las soldaduras deben estar muy bien para que así no tengan ningún problema al momento del funcionamiento. Por acá tenemos dos condensadores poliéster 224. Ahí tenemos al condensador poliéster con el código 224. Estos condensadores no tienen polaridad, así que pueden ponerlo en cualquier posición. Tenemos dos de ellos. Por acá va a ir este condensador poliéster. Y el otro condensador va a ir por acá, al costado del otro condensador. Como les digo, estos no tienen polaridad, así que pueden ponerlo en cualquier posición. Por acá tenemos el potenciómetro doble de 50 kΩ. Son de 6 pines. Este va a servir para subir y bajar lo que es el volumen. Este potenciómetro de 50 kΩ va a ir en esta posición. Y por acá también tenemos lo que es dos diodos rectificadores para convertir el voltaje AC a voltaje DC. Los diodos que estamos utilizando sería el 1N5408. Estos diodos tienen polaridad. Como vemos, al lado izquierdo ahí tengo una franja de color blanco. Ese sería el cátodo. Y al lado derecho tengo el ánodo. Por acá va a ir un diodo rectificador. Este diodo, el ánodo está hacia abajo y el cátodo hacia arriba. Por acá tengo el otro diodo rectificador. Este diodo rectificador, el cátodo lo tengo acá y el ánodo hacia arriba. Entonces vamos a soldar estos componentes y regresamos. Y por acá tenemos los circuitos integrados, que serían el TDA2030. Estos serían los componentes más importantes de nuestro amplificador. Estos TDA2030 tienen 5 pines. Ahí tenemos al TDA2030, el primer pin tengo a la izquierda, el segundo, el tercero, el cuarto y el último pin que tenemos acá sería el pin número 5. Entonces tenemos dos TDA2030. Por acá va a ir un TDA2030. Ahí tenemos un TDA2030. Y el otro TDA2030 va a ir acá en esta posición. Debe entrar los pines correctamente, evitar que se doblen. Y pues miren, ahí tenemos a los dos TDA2030. Recuerden guiarse de la máscara de componentes. Y por último, acá tenemos los condensadores electrolíticos de 4700 microfaradios por 35 voltios. Ojo que estos condensadores como mínimo deben ser de 35 voltios y como máximo pueden utilizar de 50 voltios. Es lo recomendable para este amplificador. La parte de color blanco sería el negativo y el otro lado sería el positivo. Un condensador electrolítico va a ir acá en esta posición. Ahí está. Por acá tengo el negativo y por acá el positivo. El otro condensador electrolítico va a ir en esta posición. Por acá está el positivo y el negativo lo tengo por acá. Miren, ahí están los condensadores electrolíticos. Deben ir en esa posición. Vamos a soldar sus pines de estos condensadores. Miren, como vemos, ya ensamblamos todos los componentes. Ahí están la resistencia, los condensadores, los TDA2030. En la entrada de voltaje AC le he soldado unos pines para hacer algunas mediciones.
Al igual que acá también, miren, en la salida parlante, acá también he soldado unos pines para hacer unas mediciones con nuestro multitester. Y acá tengo lo que es mi multímetro. Vamos a poner la escala de continuidad. Ahí está en continuidad. Juntamos las puntas y el multímetro debe sonar. En la entrada de voltaje vamos a conectar el multímetro y como vemos no genera ningún pitido o ningún sonido. Eso quiere decir que está bien. Invertimos las puntas y hacemos contacto con la entrada. Como vemos no suena, hasta ahí está perfecto. Lo mismo vamos a hacer en la salida de audio. Miren, lo juntamos y no hace ningún sonido. Probamos que suene el multímetro. Ahí está, no suena. Invertimos las puntas. Miren, no suena. Está ok. Y la otra salida lo tengo por acá. Juntamos las puntas a la salida de parlante y como vemos no suena. Invertimos las puntas. Igual no genera ningún sonido. Hasta ahí está todo operativo. Ahora vamos a conectar lo que es el disipador de aluminio. Esto es para disipar lo que es el calor de los integrados. Por acá tengo dos pernos para poder sujetarlo con la baquelita. Entonces voy a conectar este disipador acá en los TDA 2030. Y también voy a conectar lo que es el transformador para realizar las siguientes mediciones que lo vamos a ver a continuación. Entonces miren, aquí hemos conectado el transformador con la baquelita. Por acá tengo lo que es el tomacorriente, el enchufe. Por acá le hemos conectado un fusible de 2 amperios, suficiente. Acá tengo el transformador, la salida de 12 voltios por 4 amperios. Le hemos conectado por acá, ahí está la conexión, miren. Entonces voy a conectarlo a 220 y vamos a realizar unas mediciones en voltaje DC. Entonces lo vamos a conectar a 220 y como vemos el LED verde enciende. Eso quiere decir que nuestra tarjeta ya tiene voltaje. Nuestro multímetro lo vamos a poner en voltaje DC. Entonces vamos a ver cuánto de voltaje está que me bota aquí en los diodos. Vamos a coger un punto negativo aquí en la baquelita y pues el punto negativo lo tengo acá en esta salida parlante. Acá tengo el negativo y arriba el positivo. Una punta lo vamos a poner en el cátodo de este diodo. Como vemos tenemos 15.76 voltios. Está muy bien, ese es voltaje DC. Y en este ánodo del otro diodo a la derecha vamos a tener menos 15.83 voltios. Ahora vamos a medir en la salida parlante. No debe haber ningún voltaje. Vamos por esta salida. Abajo tengo el negativo y arriba el positivo. Como vemos me marca 0 voltios o 3 miliamperios, que no es casi nada. Y lo mismo hacemos con esta salida. Acá tengo el negativo y por acá el positivo. Como vemos también marca 0 voltios o 4 milivoltios, así que ahí está bien. Tenemos aquí voltaje más 15 y menos 15 voltios y en su salida parlantes debe haber 0 voltios. Ahora tan solo faltaría conectar los parlantes. También voy a conectar por acá lo que es una fuente de alimentación. Esta pequeña fuente es para alimentar al reproductor MP3 y a un ventilador. Este circuito impreso en PDF les voy a dejar también para que lo descarguen o lo puedan modificar. Es un diodo tipo puente. Por acá les dejo el diagrama. Tenemos un condensador electrolítico. Este condensador es de 2200 microfaradios por 16 voltios. Acá tengo un regulador de voltaje, el 7809, para alimentar el reproductor MP3. El tamaño de esta baquelita es de 4.5 centímetros por 3 centímetros. Lo vamos a conectar acá a esta salida de 12 voltios. Y por acá tenemos el reproductor MP3. También lo vamos a conectar acá y lo vamos a conectar a la entrada de audio. Por acá tengo sus cables. Este cable es para la salida de audio. Y con este cable lo vamos a alimentar al reproductor MP3. Y por acá tenemos los parlantes que vamos a utilizar para nuestro amplificador. Estos parlantes son de 4 pulgadas y son de 50 watts cada uno. Suficiente para nuestro amplificador de 30 watts. Vamos a ver sus características. Por acá tengo su tapa y vamos a ver. Y pues miren, ahí tenemos, es de 50 watts por 4 pulgadas. Así que les recomiendo que utilicen estos parlantes de 50 watts. Entonces, para este amplificador de 30 watts vamos a necesitar estos parlantes. Entonces, aquí ya hemos hecho todas las conexiones. Vamos a revisar desde la entrada de voltaje AC. Por acá tengo mi toma corriente, 220 voltios. Tengo mi enchufe. Acá le hemos puesto un fusible de 2 amperios de protección. Acá tenemos el transformador, sus salidas de 12 voltios. Ambas son de 12 voltios. Esta es de 4 amperios y esta salida es de 1 amperio. Va
a una fuente simple para poder alimentar este reproductor MP3. Acá está, se alimenta con 9 voltios. También podemos alimentarlo con 12 voltios. La salida de audio lo vamos a conectar ahí en la baquelita. Ahí lo hemos conectado. Y la otra salida del transformador, el de 4 amperios, va conectado acá en los diodos. Vamos a ver los parlantes. Ahí tengo conectado un parlante. Ahí está la conexión, positivo y negativo. Y el otro parlante lo tengo por acá. Ahí también está el positivo y el negativo. Y ese sería el parlante. Entonces vamos a conectarlo a 220 y enviar audio para probar nuestro amplificador de 30 watts. Entonces lo vamos a conectar a 220. Como vemos, el LED verde ya encendió. Por acá también ya encendió lo que es el reproductor MP3. Vamos a conectarlo con Bluetooth. Voy a conectarlo desde mi teléfono. Nos dirigimos a Bluetooth, lo seleccionamos, activamos. Y acá está, miren, el BT Speaker. Ahí ya se conectó. Vamos a enviarle audio. A ver, vamos a ver, ahí tenemos. Vamos a subir el volumen. Como vemos, amigos, nuestro amplificador de audio está que funciona muy bien, así que todos los links de descarga, el diagrama, materiales, está en la página web para que lo puedan descargar. La dirección de la página está aquí abajo en la descripción del video. Si les gustó el video, denle manito arriba, suscríbete al canal, comenta y comparte este video. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, cuídense.